Se lo comentábamos al principio, amigas y amigos, este programa está compuesto por una recopilación de varias visitas a Las Anitas, esta cabaña Hereford que tiene tantos años y que ha obtenido en los últimos tiempos tantos lauros. Vamos a extraer de nuestro archivo una nota imperdible con Ricardo Alfonso, uno de los principales de Las Anitas, uno de los principales de la firma, quien nos habla acerca del pasado, el presente y el futuro de esta cabaña aquí, en el centro del país, en el departamento de Durazno. Ricardo Alfonso aquí en Las Anitas, en el marco de la gira de la Conferencia Mundial Hereford. Mientras veía pasar tanta y tanta genética, hace un rato acá yo hacía en mi mente una retrospectiva de las veces que hemos venido aquí a Las Anitas y del trabajo que hay detrás de toda esta genética que hoy se presenta ante los ojos de calificadísimos criadores del mundo, ¿no? Exactamente. La verdad que es un honor haber recibido a grandes herefordistas, grandes criadores en distintas partes del mundo. Recién estaba con un mexicano charlando, y me decía, esto es todo así, siempre todo así, está verde todo el año. Estos árboles, ¿cuándo se cosechan? Y yo les decía, a los 10 años se cosecha el primer corte, se cosecha a los 10 años. Y me dice, yo tengo que esperar 90 años, o sea, para cortar. Esta genética, me dice, ¿de cuánto tiene? Y le digo, tiene 85 años, 86 años, es la cuarta generación de Alfonso manejando Rodeo Hereford. O sea que negro toda una vida, ¿no? Como te podrás imaginar. Seguramente el pecho henchido de orgullo, ¿no? Totalmente, totalmente. No solo por la alegría de ayer y la alegría de los últimos campeonatos, la de Durazno y la del último Prado también, sino que esto es una demostración, ¿viste?, de lo que hacemos. De la genética total nuestra, los ganados comerciales que pasaron, vos los viste. Esto es Las Anitas, ¿no? O sea, así trabajamos y es una empresa familiar que estamos yo estoy orgulloso de los chicos, de mis sobrinos, de mis hijos. Ellos son la cuarta generación y bueno, más que henchido el pecho, como decís tú. Te observaba hace un rato mirar como de afuera esto. Seguramente con muchos pensamientos pasándote por ahí, ¿no? Sí, sobre todo, viste, abuelo José, después pasó Ernesto, mi padre, mi hermano, que luchamos codo a codo en momentos muy difíciles, y ver los chicos así, como trabajaron hoy, cómo se desarrolló la conferencia y cómo realmente muy orgulloso y emocionado por verlos en acción. Yo delegué mucho ya en muchas cosas. Estoy viviendo en paz, estoy viviendo tranquilo. Acabo de cumplir 60 años y veo todo esto y la verdad que es un orgullo muy grande ver todo esto y toda esta gente que vino a visitarnos. De aquí para afuera, esto es lo que se vive, obviamente, en la interna de Las Anitas, pero la genética Hereford o el Hereford en general. ¿Tiene futuro asegurado en la ganadería del mundo? Totalmente, totalmente. Ese mismo mexicano que yo te traía a colación recién, por ejemplo, me decía que tenía una vaca cada 200 hectáreas y mantenía el Hereford y su rodeo Hereford. Que Estados Unidos está pidiendo cada vez más Hereford, ¿verdad? O sea, hubo una pasada, viste, por otras razas y ahora están volviendo de vuelta al Hereford. Sobre todo, viste, con las cruzas y todo eso, que bienvenidos sean. ¿Verdad? O sea, las calidades y las genéticas, y hay razas, viste, muy, muy importantes como para cruzarlas. Todavía nosotros nos mantenemos puros. Bueno, muchas gracias por la nota, muchas gracias por recibirnos por acá. Y vos sabés, cada vez que vengo acá, me persigue la figura de un amigo
en común, porque sí. Fue tu amigo también. Sí. Gracias. Muchas gracias a ustedes, bienvenidos. Amigas y amigos, como todos ustedes saben, Visitando Cabañas recorre a lo largo y ancho del país las principales cabañas de producción de reproductores bovinos. Estamos en Las Anitas y en el próximo bloque estaremos mostrándoles a todos ustedes los toros que van a remate en esta zafra 2017. Ya volvemos.